Estén prevenidos, estén vigilando. Es una de las palabras especiales que subraya y señala este hermosísimo tiempo de Adviento. Un tiempo de esperanza, un tiempo de gracia que Dios nos otorga para que nos demos cuenta que no podemos estar con los ojos cerrados, sino estar con los ojos despiertos, como indicando, no duerman, no duerman, manténganse despierto como el guachimán, como el que vigila, para que cuando venga el ladrón no pueda hacer daño. ¿Por qué usamos un guachimán? ¿Por qué usamos un vigilante, un sereno, como decimos? Porque puede haber peligro, porque puede llegar el ladrón y robar, porque puede entrar el ladrón y asaltar a los de la casa. Y entonces, por eso se usa un guachimán, como decimos, un sereno, un vigilante, para que pueda velar y cuidar la casa. Es lo que se nos hace entender a nosotros. Tenemos que velar por nuestra casa, porque pueda entrar en cualquier momento cualquiera que pueda hacer daño. El enemigo no duerme, el enemigo siempre está despierto, nos está vigilando. Y como está vigilando siempre el enemigo, nosotros también tenemos que estar despiertos, como no dormirse, indicando que la desgracia puede llegar en cualquier momento y tenemos que estar despiertos. Fíjese, este tiempo de Adviento, la iglesia nos quiere advertir que tenemos que estar siempre vigilando, porque el ladrón puede entrar en cualquier momento, la muerte puede llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Entran tantas cosas malas constantemente a nuestra vida que nos van dañando. Estamos como adormecidos. Mire, caminamos como adormecidos. La gente no quiere buscar de Dios. La gente no quiere ir a escuchar la palabra. No quiere ir a la Eucaristía. No quiere rezar. La gente siempre está afuera buscando otras cosas que no son las cosas de Dios. Y eso hace que la gente como que se sienta adormecida, como que ya no siente nada, no siente ni padece, como decimos. Es como cuando a alguien le van a operar o hacer una cirugía, que le entra una inyección para adormecerle el lugar donde va a ser operado, donde le van a hacer la cirugía. Así está el mundo. Estamos adormecidos, como que no sentimos dolor por Dios, no sentimos temor por Dios. Al no sentir temor por Dios, eso es muy peligroso. Y eso es lo que pasa con mucha gente que no se confiesa. Peca y peca y peca porque su conciencia está adormecida. Como que ya no le duele el pecado. Como que ya no le importa ofender a Dios. Y no se da cuenta que está en articulus mortis. Está en pena de muerte. Cualquier momento puede morir y eso es peligroso. La palabra en Marcos 13:37 nos dice, y esto les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos, como vigilando, como tomar en cuenta que en cualquier momento puede llegar el Señor y encontrarnos de una manera descuidada, sin bañar, como indicando, sin lavar nuestra conciencia, sin pedir perdón de nuestros pecados, sin habernos confesado debidamente. Sí, hay que estar preparado, hay que vigilar, porque el momento no está para andar en la oscuridad. El momento no está para andar lejos de Dios. El momento no está para que usted haga lo que usted quiera. No, porque te puede llegar en cualquier momento la muerte y entonces sí, podrá dar cuenta y dará cuenta de todo el mal que habrá hecho y de que te haya alejado y apartado de Dios y de la gracia. Hoy te quiero decir, realmente, no te lleves de las cosas humanas. No te lleves de tantos gustos humanos, de tantos placeres humanos. Porque eso te aleja, eso te aparta y eso te quita la gracia. Y en cualquier momento te puede llegar la muerte y encontrarte en tiniebla y encontrar que tu alma hieda mucho y que entonces no pueda disfrutar del buen olor de Cristo Jesús, del buen olor de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Recuerda que en enero tendremos un gran encuentro en República Dominicana visitando los primeros pasos de la fe. Y vamos a participar de un gran retiro de 3 días para terminar de liberación, de sanación. Sí, 3 días.
los que están en el país también pueden participar de esos 3 días de retiro. Aunque no participen de toda la peregrinación, pero pueden participar de esos 3 días de retiro. Así que llame al 203-249-7473 o al 809-573-8925. Dios le bendiga.